Amigos y yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces. Este video es súper rápido porque este tema nos tomó por sorpresa a todos los K-popers. Te voy a hablar acerca de Seungri y de la noticia que reveló el día de ayer por la madrugada acerca de su retiro del mundo del entretenimiento coreano. Antes de comenzar con el video, quiero decirte que este video es informativo. Te voy a dar a conocer todo lo que ha sucedido a partir de que Seungri hizo este anuncio y además qué es lo que está diciendo el público coreano, los fans en Latinoamérica, cuáles son las teorías del público coreano acerca de esta decisión que fue tomada por Seungri, si es que YG Entertainment lo obligó a tomar esta decisión o si esta decisión fue tomada por Seungri a causa de las presiones que ha ejercido el fandom de Big Bang y el público coreano. También quiero decirte que este tema lo voy a tocar de una manera muy muy imparcial, porque para empezar nosotros como fans no podemos solucionar este problema debido a que es un problema que tiene que ver directamente con las leyes. Antes de comenzar con el video, te recuerdo que te puedes suscribir. Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. También puedes activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video con más chisme coreano y con más temas acerca de K-pop y de K-dramas. Recuerda que si te sale algún anuncio en este video, no lo omitas, velo completo, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos. Para no hacerles tan larga la recapitulación acerca de este tema, tengo dos videos que ya subí anteriormente acerca de todo lo que ha estado pasando con Seungri, para que te puedas enterar con más detalles. Todo este tema de Seungri se originó a raíz de que se reveló un escándalo que involucraba el nombre de Seungri con el nombre de un club nocturno allá en Corea del Sur, y debido a este problema se empezaron a destapar una serie de más eventos que involucraba cada vez más a Seungri, y además estaba siendo acusado de una serie de actos ilegales que, según los medios de comunicación en Corea, Seungri había sido partícipe de todas estas situaciones en temas de drogadicción, de prostitución, de tráfico de influencias y de corrupción, además de otras que se han ido añadiendo recientemente. Seungri empezó a recibir demasiado odio de parte del público coreano, de parte de los internautas, pero además de eso, mientras el tiempo transcurría, más eventos desafortunados y más declaraciones y más investigaciones se iban sumando a Seungri. Escándalos en los que Seungri estaba siendo involucrado, YG Entertainment declaró que iba a pausar todas sus actividades, que cancelaba toda la agenda de Seungri para que él pudiera colaborar directamente con las investigaciones. Después de eso, YG Entertainment anuncia que oficialmente Seungri se marcharía al servicio militar el día 25 de marzo, a lo que el público coreano dijo que esta medida de enviarlo al servicio militar era una estrategia más de YG Entertainment para proteger los intereses primeramente de la agencia, porque la imagen de la agencia ya estaba por los suelos, estaba perdiendo muchísimo dinero y el valor de las acciones de YG estaba cayendo dentro del mercado económico. Pero al mismo tiempo era una estrategia para proteger los intereses de Seungri y para protegerlo de las futuras investigaciones. Este tema volvió a sacar la furia de los internautas coreanos y empezaron a atacar al servicio militar y al ejército coreano, a lo que el ejército tuvo que sacar una declaración en la que decía que, a pesar de que Seungri se fuera al servicio militar, este iba a seguir siendo investigado y las investigaciones iban a tener que continuar, a menos de que Seungri fuera arrestado antes de que llegara la fecha de su enlistamiento oficial, o sea, el 25 de marzo. Si antes del 25 de marzo Seungri era arrestado, tendría que cancelar su enlistamiento al servicio militar. Todo este tema de escándalos en los que Seungri empezó a ser involucrado, las investigaciones, el odio del público coreano y además un grupo de VIPs, fans de Big Bang, pidió a YG Entertainment de manera pública que sacaran a Seungri del grupo y que lo echaran de la agencia, ya que lo único que estaba haciendo era dañar la imagen de Big Bang, dañar la imagen de los más miembros y además dañar colateralmente los intereses de la agencia. Siendo atacado por el público coreano,
canceladas todas sus presentaciones, conciertos y toda su agenda, siendo atacado y rechazado por un grupo de fans de Big Bang, y además de eso, toda la serie de investigaciones a las que estaba siendo sometido, el acoso de los medios de comunicación en Corea y la suma de nuevos cargos y de nuevos detalles llevaron a Seungri a tomar una decisión demasiado fuerte y quizás un poco apresurada acerca de esta situación. Y es que el día 12 de febrero por la mañana allá en Corea del Sur, Seungri emitió un comunicado a través de su Instagram donde informaba a los fans que debido a toda esta serie de situaciones, a las investigaciones, decidía alejarse del mundo del entretenimiento coreano. Seungri ha anunciado que deja su vida como un idol, como una celebridad, para dedicarse únicamente a su vida personal y poder hacer frente a la serie de investigaciones y a la serie de acusaciones y poder demostrar que él no es culpable de nada de lo que se le está acusando. En este mismo comunicado reveló que los ataques de los internautas coreanos y los medios de comunicación, las acusaciones y las investigaciones han sido los factores que lo han llevado a tomar esta decisión para reflexionar acerca de su vida y para no seguir dañando a YG Entertainment, para no dañar la imagen de Big Bang, para no dañar a los demás miembros, decide dejar su vida como idol. También dijo que sentía mucha pena por haber defraudado a los fans, pero que iba a demostrar que él no era culpable de nada de esto. También agradeció a VIP por haber formado parte de su vida durante estos más de 10 años y le agradeció por haberlo apoyado durante el tiempo que promocionó como miembro de Big Bang. Y al parecer YG Entertainment no estaba enterada de esta situación, por lo que unas horas después dio un comunicado oficial donde dijo que la agencia, o sea YG, no tuvo nada que ver en la decisión de Seungri, que de hecho la agencia no estaba enterada de esta decisión. Dijo que en ningún momento YG Entertainment presionó a Seungri para tomar esta decisión, pero que estaban evaluando todas las posibilidades para poder llegar a una solución idónea y a una solución que no ponga en riesgo la carrera de Seungri y que tampoco ponga en riesgo las investigaciones que está llevando a cabo la policía de Seúl. Evidentemente, cuando nos enteramos de este tema, pues a todos se nos subió el diablo hasta la cabeza. Por un lado, sabemos que el público coreano, cuando se propone destruir la carrera y la vida de algún idol coreano, lo consigue. El público coreano toma muy en serio el respeto que los idols deben de tener con el público, y además de que todos los idols y todas las estrellas de K-pop y de dramas son ejemplos a seguir para toda la sociedad coreana, por lo cual deben de tener mucho cuidado en todas las acciones y en los escándalos en los cuales son involucrados. El público coreano tiene una serie de teorías acerca de esta situación, y es que recordemos que también dentro de la industria del K-pop todo puede pasar. Y es que el público coreano piensa que esta decisión que tomó Seungri no se trata de una decisión que la haya tomado así nada más de la noche a la mañana, sino que se trata de una estrategia de YG Entertainment para poder rescatar lo que queda de la imagen de la agencia y poder subsanar todas las pérdidas millonarias que ha tenido. Por otro lado, el público opina que lo que busca la agencia es proteger a Seungri porque las investigaciones están avanzando más, y para que las investigaciones no sean completamente del dominio público por ser una estrella, buscan resguardarlo por un tiempo y posteriormente volver a salir a la luz una vez que todo este asunto haya terminado. Que toda esta situación se trata de un plan estratégico de YG Entertainment para proteger sus intereses, y que seguramente YG Entertainment ya tiene conocimiento de los resultados de la investigación, o posiblemente tienen sospechas o hay pruebas que inculpen directamente a Seungri, por lo cual buscan alejarlo de los medios de comunicación. Muchos fans se preguntan si este tema afectará las próximas promociones de Blackpink y si tendrá una repercusión en los demás grupos de la agencia. Cuando se trata de este tipo de asuntos, el público coreano pone en la mira directamente a la agencia, y tal vez no veamos alguna afectación directa en estos grupos, pero el apoyo hacia YG Entertainment va a empezar a disminuir, por lo cual los próximos lanzamientos, hasta que se solucione este asunto o por lo menos quede un poco atrás, seguramente los demás grupos van a tener una baja en sus audiencias, en sus ventas, debido a que el público coreano no deja pasar nada acerca de este tipo de temas. En lo que sí coinciden los fans es que esta decisión por parte de Seungri fue una decisión demasiado apresurada, pero además fue una decisión que Seungri tuvo que tomar presionado por las críticas y los ataques del público coreano y por el acoso de los medios de comunicación, que seguramente no lo dejaban vivir. Recordemos que Seungri todavía estaba en las últimas fechas
fechas de su gira de conciertos. Lo que se sabe hasta el momento es que oficialmente y por contrato, él aún sigue siendo parte de YG Entertainment y sigue siendo parte de Big Bang, pero una vez que reveló este comunicado, él se aleja de esta vida, aunque siga siendo parte de la agencia y siga siendo parte del grupo. Como que digamos que se va a dar un retiro, como que se va a alejar de las cámaras para poder llevar todo este proceso. Y también creo que es sano que él se tome un tiempo, porque como que todo esto llegó tan de repente, o sea, todo estaba tan tranquilo con Seungri, estaba promocionando, le estaba yendo súper bien en toda su gira de conciertos por Asia, y de repente como si alguien le hubiera lanzado un... y le empezó a llover de todos lados. Entonces creo que Seungri se llenó de muchas cosas que pensar, se abrumó demasiado. Y llegó un momento en el que el estrés lo rebasó, porque no mamen, o sea, imagínense que ustedes son una celebridad y que les está yendo de lo mejor y de repente empiezan a tener una serie de problemas y de escándalos y de investigaciones en una sociedad que además es súper cuadrada y donde las apariencias es lo que determina el éxito o el fracaso de una persona. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones, comenten, síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse al canal y vamos a estar al tanto de todo lo que sucede con Seungri. Ay, es que es bien complicado este tema porque no podemos saber si es culpable o no. Las investigaciones aún están en proceso y simplemente queda ser objetivo, esperar a que toda la información por parte de las investigaciones salga. Recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.